Es hora de morir. Parapsicología, programas de radio, artesanía, libros. Llega a Valencia la primera muestra de misterio y divulgación, el viernes 8 de diciembre en el Teatro Espai Rambleta. Por primera vez en España, un foro abierto al diálogo entre público y profesionales del misterio tan destacados como Pilar Baselga, Salvador Freixedo, Magdalena del Amo, Iván Martínez, Eva Carrasco, Pedro María Girón, Pedro Amorós. Todo un maratón de lo desconocido. Recuerda, 8 de diciembre en Espai Rambleta de Valencia. Venta de entradas en noticumi.com. Precio 12 euros. Infórmate en la web muestradelmisteriodivulgacion.wordpress.com. ¿Te interesa la puerta secreta? ¿Quieres descubrir lo que hay detrás de tu destino? Ahora ya puedes abrir tu propia puerta secreta. Llama a nuestro gabinete de consulta en directo. Te ayudaremos personalmente a abrir tu propia puerta con ayuda de los instrumentos más utilizados desde hace siglos para conocer nuestro futuro. El tarot, la astrología, la numerología, las runas, toda la sabiduría esotérica al alcance de tu teléfono. Atrévete a llamar hoy mismo al 91-031-2444. No tienes nada que perder y sí mucho que ganar. Recuerda, 91-031-2444. Stop censura. Censura. Fenómenos paranormales, orbes, activismo ufológico. Soñando con la liberación, investigación y difusión. OVNISPAIN.COM. Presento de Fernando Domínguez la biografía. Empezó en el 2010 con la ufología. Nació en febrero del 86 en Zamora. Es una persona que mucho explora. Ha llegado a ver ovnis en varias ocasiones, de los cuales hizo una foto y varias grabaciones. Está tratando de que abra los ojos gente ciega. En Ufolix ha hablado de Federico Acosta Noriega. A Virginia Danguay y Andrea Pérez Simón Diniles hizo una entrevista. Es un hombre perseverante y pacifista. Por supuesto también honesto y audaz. Estuvo en persona con el contactado Sixto Paz. Buscar ovnis tiene como... Abrimos la puerta secreta al universo, como siempre, con Nando Domínguez, que ya se ha incorporado a nuestro programa, pero además viene con un invitado, y además un gran invitado, porque es una de las personas más influyentes en el mundo de la ufología en México. Pero mejor que nos lo cuente él. Nando, buenas noches. Muy buenas noches, Isa. Así es, hoy traigo un invitado desde la otra punta del charco, que casualmente se encuentra hoy en día en España, dando una vuelta y conociendo nuestro precioso país. Y es nada más y nada menos que Johanan Díaz Vargas, uno de los reporteros más prestigiosos de México, una de las personas que ha luchado por mantenerse, digamos, en la lista, en el ranking, buen ranking mexicano de los investigadores, digamos, que yo más aprecio de México. Ha entrevistado a muchísimas personas como Juan José Benítez, a Eri von Däniken, bueno, a Gemma Maussan. Bueno, es una de las personas que desde que he comenzado la ufología siempre he seguido y, cómo no, pues he aprovechado su viaje a España para invitarlo a la Puerta Secreta y que nos cuente un poquito su trayectoria ufológica. Johanan, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Buenas noches. Pues muchas gracias. Muy buenas noches, Johanan. Y bueno, pues aquí estamos para... aclarar a lo mejor algunas dudas que ustedes tengan sobre lo que sucede en América, principalmente en México, sobre todo lo que implica este gran tema de los objetos voladores no identificados. Qué gracioso, Nando, el acento, ¿eh? Pero puro mexicano. Hemos cambiado de acento, ¿eh? Aquí en la Puerta Secreta ya sabes que entran todas las personas y además buenas personas como Johanan Díaz Vargas, que siempre ha estado ahí echándome una mano desde que comencé la ufología en el año 2010, y bueno, desde aquí siempre le doy las gracias,
y es un honor tenerlo aquí en España. Bueno, y además es que tiene un currículum impresionante, supongo que lleva muchos años en el mundo de la ufología, porque aparte de colaborar en el programa, o de haber colaborado en el programa de televisión Tercer Milenio, de México, es autor de la columna Enigmas en el periódico El Universal Gráfico, es conductor del programa Punto Cero Televisión, y además da conferencias. Poco tiempo libre tienes, ¿eh, Johanan? Pues sí, afortunadamente, bueno, pues todo este trabajo que vengo realizando ya desde hace, desde el año 2000-2001, ya de manera profesional, pues he andado, ahora sí que mi área de trabajo realmente es Latinoamérica. Entonces, bueno, pues he tenido la oportunidad de viajar por muchos países, de estar en los lugares donde se produce la información sobre los objetos voladores, ya sea que hayan aterrizado, contactados, abducciones. Tenemos los avistamientos, en fin, todo lo que implica realmente este gran tema, y siempre estoy en ese lugar, en el lugar de los hechos. ¿Para qué? Para investigar, para saber, para conocer qué es lo que implica cada uno de esos incidentes que se hayan registrado en cualquier parte de Latinoamérica. Y de verdad que hay unos casos extraordinarios que van desde militares que se han enfrentado a estas entidades, militares que han estado frente a estos objetos. Tenemos a los pilotos que también se han topado en el cielo con objetos, ya sea de forma esférica, con forma de disco, con forma de tubo, pero que están allá arriba en el aire y que en muchas de las ocasiones, lamentablemente al menos en Latinoamérica, no en todos los países se tiene una oficina para la investigación. Latinoamérica solamente cuenta con 5 países que tienen una oficina encargada de la investigación oficial por parte de las Fuerzas Aéreas para darle seguimiento puntual a todo lo que implican estos casos. Así que, bueno, pues ese es un poco el panorama a nivel Latinoamérica que sucede sobre los ovnis. Johanan, y sin embargo, por toda esa zona de México hay muchísimos avistamientos, hay muchos aficionados y seguidores de la ufología y de los ovnis. ¿Por qué tan pocas oficinas de investigación? ¿Está muy denostado el tema de la ufología o qué es lo que pasa? Yo creo que en la década de los 90, cuando surge, o resurge, mejor dicho, todo lo que implica el tema de los ovnis, hubo personas que salían en los medios de comunicación y daban información errónea. Y eso provocó que en las universidades, que todavía al 2017, las universidades y los científicos no desean involucrarse en la investigación del tema de los ovnis, pero para nada. Ellos, al momento que escuchan la palabra ovni, extraterrestre, alien, inmediatamente dice, nosotros no estamos buscando marcianos, nosotros no andamos buscando hombrecitos verdes. ¿Pero por qué? Eso se produce en la década de los 90, cuando algunos investigadores, bueno, pues daban información errónea, presentaban ovnis con, en ocasiones eran globos o eran papalotes, o tenían otra interpretación, pero realmente la tenían. Yeah. Pero conforme fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que también dentro de todos esos materiales que surgieron a partir del 11 de julio de 1991, cuando fue el gran eclipse de sol en México, que atravesó prácticamente todo el continente americano, surgió una nueva generación de jóvenes. Yo creo que han sido 5 o 6 millones de jóvenes en toda la República Mexicana. Caray. Que nos quedamos pasmados con ese gran eclipse, y que eso provocó que los medios de comunicación, cuando anunciaron que se habían visto ovnis durante el eclipse, todos estuviéramos muy al pendiente, y a partir de esa fecha surge en México una cultura por mirar hacia el cielo, y que nos maravillamos, más allá de esos ovnis, nos maravillamos porque descubrimos que había planetas y que se podían ver, nos maravillamos porque había estrellas y que las podíamos ver, y nos maravillamos porque también había una luna y se podía ver, y nos maravillamos todavía aún porque a plena luz del día se oscureció, sentimos miedo, y después ya por la noche nos dimos cuenta de que habían aparecido estos extraños objetos voladores. Y es a partir de esa fecha cuando podemos considerar que es el inicio de la gran oleada OVNI de 1991 en México, que fue la primera a nivel internacional que se logró videograbar prácticamente toda, donde se presentaban estos avistamientos todos los días, en todo momento, en todas las ciudades de México, se presentaban estos objetos. Entonces, a partir y fue tremendo. A partir del 91 ya digamos que está más reconocido y que ya no es como era antes, ¿no? Así es, así es. Bueno, y sobre todo que hubo un factor muy importante, ¿no? La cámara de video.
Ya, claro, sí, efectivamente, porque antes era muy difícil captar imágenes, ¿no? Y ahora, pues con la tecnología, claro, para todo. De todas formas, Johanan, que comentas que bueno, que tú sobre todo has ido al terreno, has investigado in situ, que es la única manera de que se puede formar una opinión sobre los hechos, pero claro, luego te encuentras con otro problema, y es que, claro, te dedicas a entrevistar a testigos. Pero los testigos luego, muchas veces, pues hay que analizarlo, ¿no? Si son fiables, se lo están inventando, es producto de su sugestión, es que es complicado, ¿no?, saber la verdad. Claro, sí. Mira, yo, por lo regular, lo que hago cuando llego a algún sitio es, desde luego, hablar con los involucrados, ¿no?, con los testigos presenciales. Y de ahí me voy a los aeropuertos, me voy a las bases militares, ando cuestionando y preguntando y contrastando la información, porque si no, solamente nos quedamos con una versión y eso no es bueno. Sucedió, así rápidamente les platico un caso, que eso lo hice prácticamente vía telefónica, porque sí, también hay un factor bien importante aquí. No siempre tenemos la oportunidad de viajar hasta los lugares de los incidentes, porque claro, porque a lo mejor no nos alcanza el dinero, porque a lo mejor en esos momentos estamos involucrados en algún otro proyecto y no se puede, pero vía telefónica y ahora a través de internet es más sencillo hacer todo esto. Yeah. Resulta que en Lima se aseguró hace unos meses que había sido cerrado durante 3 horas el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Es el más importante, es la entrada para toda América del Sur, es el aeropuerto de entrada para toda América del Sur. Entonces, yo al momento que escuché eso dije, pero esto entonces estuvo tremendo. Hubo investigadores quienes presentaron unos documentos en la televisión nacional allá en Perú, asegurando que habían sido notificados por parte de del aeropuerto y de parte de Corpa, que es como una instancia gubernamental que está al pendiente de los despegues y de los aterrizajes de los aviones. El asunto es de que, bueno, pues yo al momento que veo eso, me llama mucho la atención, dije, bueno, pues esto no es normal. No es común que se cierre 3 horas las operaciones de un aeropuerto. Comienzo a hacer las indagaciones vía telefónica, entro en comunicación con las instancias de imagen institucional, que así se llaman allá, que sería como el área de prensa o de comunicación social. Entonces, bueno, pues ellos me dicen, no tenemos información de cómo, pero pues en tal programa y tales días se estuvieron presentando estos documentos y se los mandé y todo, porque todo era público, ¿no? A través de las redes sociales se habían dado a conocer. Yeah. Y ellos me dijeron, no hay nada, no tenemos nada, y ellos, tanto fue la presión que un servidor hizo, pero presión en el buen sentido, porque yo les decía, oiga, pero ¿cómo que ustedes no saben que tal día, tal hora hubo un cierre del aeropuerto? Dice, pues si hubiera sido un cierre, nosotros lo hubiéramos detectado y lo estaríamos informando. Entonces fue tanto lo que yo les pedía información que, bueno, emitieron un boletín donde descalificaban todo lo que esos investigadores habían dicho y habían asegurado de que 3 horas se había cerrado el aeropuerto. ¿A dónde voy con esto que le estoy poniendo? Que no siempre es tan bonita la historia de los ovnis o de los extraterrestres. Aquellas historias que donde los extraterrestres vienen a ayudarnos porque son buenos, bonitos, bondadosos y quieren ayudar a la especie humana, ¿no? Nos damos cuenta que también hay muchos abusos por parte de quienes le dan seguimiento a estos incidentes y que comienzan a inventar. Yo siempre he dicho, ¿para qué inventar en un caso del tema de los ovnis cuando vemos que el fenómeno es maravilloso? Que hay tantas aristas de este fenómeno que cada una de ellas nos deja realmente emocionados y nos deja conmocionados de cada una de las cosas irracionales que en muchas de las ocasiones suceden en cada uno de los casos. ¿Para qué inventar? Yeah. Y nos damos cuenta entonces que, por un lado, podemos estar en el lugar, desde luego, pero también por el otro, cuando nos hacen falta los recursos económicos, bueno, pues tenemos que hacerlo todo vía remota, a través de internet o a través de una línea telefónica, pero podemos obtener la información y la podemos obtener en tiempo real. Entonces es ahí nada más cosa de que vayamos ahora los investigadores y estudiosos del tema de los ovnis adaptando a las nuevas tecnologías y saber cómo emplearlas para darle seguimiento a los incidentes que se vienen registrando en cualquier parte del mundo. Eso es muy bueno. Y después de tantos años que llevas en la investigación de la ufología, ¿cuál es tu teoría, en definitiva, sobre los ovnis? Sí, que realmente ellos ya están acá. Eso me queda súper claro y yo creo que al menos para mí ya no está en discusión si están, si vienen. No,
para mí ya están. Ahora lo más importante es saber... Pero están escondidos, o sea, que no se muestran en público. No les interesa. Esto es así de simple. Ellos deben de tener una agenda. Y dentro de esa agenda nos hemos dado cuenta que nosotros no estamos en ella. Es decir, que no tienen pensado a la brevedad hacer algún tipo de contacto masivo inmediato. Eso me queda súper claro. Si a ellos les interesara hacer un contacto masivo, ya lo hubieran hecho. ¿Y entonces por qué están entre nosotros? ¿Con qué finalidad? De estudio, nada más. Es como lo que está sucediendo en estos momentos, hablando en general de nuestro planeta como la raza humana, en general, como algo, una sola unidad. Estamos mandando robots y estamos mandando sondas a otros planetas y a otras lunas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer estudios científicos. Sí, claro. Y checar cómo es la gravedad, cómo es la Tierra, si hay vestigios de vida, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo que sucede para pero al mí. Pero al revés. Con estas entidades. Ellos llegaron en algún momento de la historia, han estado aquí muy al pendiente de lo que estamos haciendo, pero realmente no les interesamos para hacer un contacto masivo. Porque si eso fuera, ya lo hubieran hecho. Y si realmente ellos vinieran a ayudarnos, también ya lo hubieran hecho. Pero nos damos cuenta que ni nos han atacado, ni nos han comido, ni nada por el estilo. Pero también me queda claro que tampoco nos han ayudado de nada. Yeah. Es decir, sino todo lo contrario, ¿no? Como dijeran los políticos, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Efectivamente. Pero ¿a dónde vamos con esto? De que yo espero que en algún momento haya la posibilidad, ya como especie, la especie humana, tengamos la posibilidad de realmente entrar en comunicación directa y franca con estas entidades. Pero el asunto ahí y la disyuntiva a la que entramos es, si ellos llegan en algún momento de nuestra historia, ¿quién tendría que recibirlos? ¿La ONU? ¿El Vaticano? ¿El rey de aquí de España? ¿El presidente? El de España no creo. ¿La vicepresidenta? Digo, no Soraya. Sé quién. El presidente de Estados Unidos, espero que no sea. Pues yo estaba pensando en el de Estados Unidos, ¿no? Como es el país más poderoso. O la NASA, o yo qué sé. Bueno... No hay que meter a Trump, imagínate ahí, si luego nos declaran la guerra. La lía. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, entonces, Nando, que lo tenía muy callado, creo que quería decirte algo. Nando, que se te escuche. Una de las preguntas que debemos hacer obligatoria es cómo comienza Johanan a meterse en el mundo de la ufología o en el mundo del misterio en general y si ha sido, supongo que sí, porque viviendo en México seguro que habrá sido testigo de algún avistamiento ovni. Sí, de avistamientos he tenido... Espera. Otra pregunta es, ¿para cuándo sí. un libro, Johanan? Que estamos deseosos, la gente que te seguimos. Okay. Tres preguntas en una, todo un reto. Tienes que contestar en tres minutos. Perfecto, muy bien. Pues he tenido avistamientos en las inmediaciones del gran volcán Popocatépetl. Aquí es algo bien interesante y pónganme mucha atención a lo que les voy a decir. Por lo regular, los avistamientos ovnis los vemos con los ojos, desde luego, ¿no? Es lo único que tenemos para mirar algo. Claro. Bueno. En el volcán hay avistamientos de ovnis, pero no son visibles a la vista humana. ¿Uy? Son detectados a través de la visión nocturna o de la visión infrarroja, es decir, con las cámaras de alta tecnología. Yeah. Son objetos que no producen sonido, son objetos que no los podemos lograr ver a simple vista, pero están ahí, que entran o que salen al cráter del volcán Popocatépetl, cuando los especialistas nos aseguran que las temperaturas que se alcanzan en la parte del cráter raya entre los 800 a los 3000 grados centígrados. Y son objetos que de manera impune entran, salen, entran, ¿sí? como si estuvieran en su casa. Eso es por un lado en cuanto a los avistamientos que los he tenido y que he logrado captarlos con estos dispositivos de alta tecnología. Uno. La segunda, ¿desde cuándo inicio? Yo inicio con mi padre, realmente desde que yo era un niño, cuando él me llevaba de cacería, cuando se podía cazar en México. Bueno, pues él me llevaba, nos íbamos a lugares muy, muy apartados de la ciudad. Y recuerdo que siempre que llegábamos a un sitio y que le decían a mi papá que no se fuera a ir por el río o que no llegara a acampar, o que no acampáramos cerca de una cueva, él siempre preguntaba, ¿por qué? Dice, no es que se aparece allí el jinete sin cabeza, o se aparece la llorona, o se aparecen las brujas. Uy, pues era ahí precisamente donde íbamos a acampar. Claro, porque yo estaba realmente... deseando verlas, ¿no? Claro. Sí, porque pues mi papá también era... aficionado, ¿no? A todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. El asunto era de que a mí no me daba miedo, desde luego. A mí me daba terror. Y yo no me despegaba de mi papá a un lado. Entonces eso poco a poco... El construir
o armar la casa de campaña, el juntar la leña para la fogata, el ver qué vamos a comer en la noche, porque era ir al lugar, matar a algún animalito y bueno, pues cocinarlo en la noche, ¿no? Entonces todo eso en mí quedó muy, muy latente y después cuando ya crecí, bueno, dije, yo quiero recuperar toda esa parte, ¿no?, que me enseñó mi padre y que estuve. Bueno, ese es por cómo inicié, y conociendo las historias de duendes, de brujas, de lloronas, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo saco mi libro? Tengo ya desde hace algunos años la mitad de un libro que es de casuística, pero de lo que yo he investigado, y yo espero que pues ahora el 2018 realmente lo termine. Hay algunas ofertas en México de algunas editoriales para poder publicar ese primer número, y yo espero que pueda darse en el 2018, pero es que realmente como ando para arriba y para abajo, entonces está un tanto complicado, claro, por los tiempos, sí, pero bueno, me he puesto un reto que en el 2018 tengo que hacer y ya tener mi primer libro. Tengo 7 libros en coautoría con diversos compañeros en la República Mexicana, pero no tengo hasta el momento ninguno solo con Johanna Díaz. Bueno, pues eso, el año que viene. Una última cuestión, a ver si nos puedes contestar en un minutito, pues de todos los casos que has investigado, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado, el que más te ha dejado tocado? Fue el día 14 de febrero del año 2000, cuando en la madrugada de ese día, en la Ciudad de México, se presentó un objeto con forma de disco, donde 3 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública con 6 elementos policíacos persiguieron a este objeto. En primera instancia ellos pensaron que se trataba de un helicóptero que se estaba incendiando. Se activaron los protocolos de seguridad y se activaron los protocolos de protección civil, porque era algo que se iba a impactar en cualquier momento, en cualquier edificio, cualquier casa. Lo siguieron. Al momento que se detiene el objeto, los policías se dan cuenta que no era un helicóptero, sino que era un objeto con forma de disco, un objeto que estaba sonaba como una especie de cables de alta tensión, así lo describen. Y también, bueno, pues fue un objeto que se mantuvo a 3 metros del piso y con luces muy intensas, se posó sobre las canchas de fútbol americano de una escuela allá en Ciudad de México. Y bueno, pues ellos fueron los testigos. Después, cuando hago las investigaciones con sus jefes de estos policías, inmediatamente hubo el respaldo y afortunadamente tuvimos acceso, los medios de comunicación en México, a los partes informativos de los policías, a una cronología oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y a declaraciones del encargado, en ese caso el secretario de Seguridad Pública, quien en todo momento respaldó a sus elementos policíacos. Pude reconstruir la historia, que todo empezó el domingo 13 de febrero del año 2000, que era domingo, a las 11:30 de la noche, y todo se finiquitó a las 6:30 de la mañana del día 14 de febrero. Es decir, estamos hablando que fue un objeto que estuvo prácticamente 7 horas sobrevolando la Ciudad de México, que fueron cientos de personas que lograron verlos y que los medios de comunicación por primera vez en México abordaron este tema de una manera seria, de una manera objetiva, porque se dieron cuenta que fueron cientos de personas, entre policías, bomberos, gente común y corriente, que vieron a estos objetos o a este objeto enorme que se estuvo desplazando. Para mí es el caso más importante que me ha tocado investigar. Nando, que nos vamos, despídete de él. Pues nada, muchísimas gracias, Johanan, y ya sabes, a la espera de ese libro, que espero conseguir una copia de él, y nada, que muchísimas gracias por... Y que disfrutes de tu estancia en España, ¿eh? Y que vuelvas más, ¿eh? Que te queremos aquí. Muy bien, pues muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, hasta luego. Hasta la semana que viene.